la fe de la humanidad de ese pueblo son muy creyentes al catolicismo y no se planifican. Entonces ellos siguen teniendo hijos, como luego dice, que salgan todos los que Dios me dio. Pues cámara, amigos, ya nos encontramos en la localidad de Olotla. Vamos a adentrarnos un poquito para conocer sus calles, amigos, conocer la infraestructura de este lugar. La verdad, pues es un lugar que pues, me ha llamado mucho la atención. Tiene algo impactante, tiene cosas muy bonitas. Entonces me gustaría como que invitarlos a pasar. Esta es la entrada, justo en la entrada, amigos, viniendo desde Huejutla por Huasalingo, amigos, o por Calnale, ¿no? En el estado de Hidalgo. Se dice que en esta comunidad al menos 50 niños nacen por año. De hecho, en lo que va del año ya son 20 niños aprox. Pero me gustaría como que conocer un poco más acerca de estos datos. Vamos a pasar a esta comunidad. Es un poco, pues, un tema que la verdad me impactó mucho. Entonces, pues, me gustaría como que documentar eso, ya que, pues, en otra localidad, antes de llegar a este lugar que se llama Tlamamala, es una comunidad en donde, pues, ahora sí que no se ven muchos niños. Todo lo contrario aquí, ya que allá solamente existen 5 niños en el kinder. De hecho, hasta andan con problemas de que ya quieren desaparecer el kinder, ¿no? Pero, pues, no es el tema de hoy. Simplemente vamos a documentar todo lo contrario, en donde la sobrepoblación, pues, es mucho. Vamos a darle con este video, amigo. De hecho, la mayor población de esta localidad pues va del 1 a 18 años, que yo creo que es la mitad, amigos, de todos los habitantes en general. Entonces, ahora sí que hagan la comparativa, ¿no? Existe tanto, hay como existen niños, así existen mayores igual. Entonces, vamos a ver si estas métricas son ciertas y pues vamos a adentrarnos un poco, vamos a procurar hablar con un local de aquí y pues a ver qué nos dice, amigos. Nos encontramos en el centro de la localidad, aquí está la iglesia, amigos, como podemos observar, la cancha, es aquí donde ellos hacen sus eventos sociales. Pues bueno, amigos, esto es lo que viene siendo la pileta de la comunidad, para ahora sí que el abastecimiento de agua de este pueblo, ¿saben? Aquí como podemos ver las jefas, miren, ahora sí que lavando el nixtamal y todo, para los alimentos, ya se la saben, ¿eh? Para echar taquita y todo bien. Y pues bueno, ahora sí que así es como acostumbra la gente, venir a lavar las cosas, inclusive hay lugares así que se ve como para lavar ropa, ¿no? Entonces, pues aquí es donde pues la gente llega a hacer esas actividades, ¿no? Del día al día. Podemos observar algo que me llama mucho la atención, es de que pues aquí hay agua hasta para tirar, amigos, chéquenle. Esto es señal de que ya está, la pila está llena y pues ni modo, a desperdiciarse un poco porque pues no hay otra. Igual tampoco no hay como que espacio para poner otra infraestructura para almacenarlo en otro lugar, ¿no? Sé que no, en muchos lugares pues el agua se escasea. Este es un lugar que pues la verdad no pasa esa situación, ¿sale? Chequen, amigos, esto es ahora sí que agua 100% de manantial, amigos. No manches, ya está bien fresquecita, amigos. Se toma así, miren, de esta manera. Y ahí está, amigos. La neta, un manjar, ¿saben? Ya hasta me mojé las manos, miren, chequenle. Pero no hay falla, amigos. La neta, pues es bonito conocer estos lugares. Pero pues ya saben, amigos, el tema de hoy, pues, como ya vieron en el título, vamos a seguir buscando. Simplemente les quise demostrar un poquito de su infraestructura. Uno de los datos que nos brindaron, amigos, ahora sí que el encargado de aquí también de la comunidad, que lleva el conteo, amigos, es que me comenta que son 1,722 habitantes. Me dio datos exactos, ahora sí que niños de 0 a 6 meses son 15, amigos. O sea que en menos de 6 meses han nacido 15 niños y pues de 0 a 11 meses son 17, ¿saben? En el preescolar hay un total de 79, amigos. Primaria 170 y secundaria 96. A pesar de que esta problemática se presentaba hace algunos años, me comenta la gente que pues hoy hay una gran diferencia. De hecho, podemos observar a madres jóvenes que ya llevan un niño en brazos, un niño pues cargándolo, e inclusive pues esperando a otro bebé, amigos. Es muy común ver eso en esta localidad. La verdad, pues no sé, me gustaría que me comenten aquí abajito qué les parece. Si saben de alguna otra localidad que pues esté más sobrepoblado que pues háganmelo saber. Pues bueno, amigos, a pesar de la sobrepoblación que existe en esa comunidad, pues la gente es muy cálida, ¿saben? De hecho, ya en este rato que llevamos, ya nos echamos un cafecito con pancito y todo, amigos. Hasta nos dijeron que si nos queremos esperar para comer, para dar el bajón, pues algo así que está abierto. La gente realmente es muy cálida, hasta te hacen sentir como en casa, ¿saben? Pues bueno, amigos, nos encontramos aquí con don Alejo. Don Alejo, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy buenas tardes, estamos bien, gracias a Dios. Quería ver la oportunidad de que si usted me permitiría conocer un poco su familia, cuántos hijos es que tuvo usted a lo largo de su vida, no sé cuándo. Si se puede, nada más que a veces decimos como que nos sentimos avergonzados de contar nuestra historia, pero pues es la verdad, ¿no? Exacto. Entonces, mire, francamente yo tengo varios hijos, de no de una sola mujer, son de tres mamás, tengo mis hijos, son 15 hijos por todos. 15 hijos. 15 hijos, son cuatro mujeres y los demás son hombres. Pero pues ninguno vive aquí. Yo vivo únicamente con un hijo que acaba de, o sea, de mi última señora. Okay. Ella que vive conmigo.
Y los demás, pues todos andan en la ciudad trabajando. Ah, ok. Sí. Pero me comentan que en esta localidad, pues la gente, pues, tiende a tener muchos hijos, ¿no? Que hay muchos, de hecho me he dado cuenta de que hay muchísimos niños en esta localidad, ¿no? Uh-huh. ¿A qué crees que se deba esa sobrepoblación? ¿A qué crees que surja eso, no? Pues, yo creo que también eso consiste en la fe. Porque cuando ya el mismo gobierno decía que no deben tener varios hijos o tantos hijos, él se refiere a una cosa de que, pues, que la mantención, que no los pueden mantener, a eso se refiere el gobierno, ¿no? Pero la fe del hombre, la fe de la humanidad de este pueblo, son muy creyentes al catolicismo y no se planifican. Entonces ellos siguen teniendo hijos, como luego dice, que salgan todos los que Dios me dio. Ah, ok, la gente entonces en esta comunidad como que está muy arraigada a esos términos de la fe y de la fe. Ahora le vaya. Entonces, eso se debe. Pero sí, eso existe en la gente de aquí, de que ellos creen en su fe, creen en Dios, de que Él no quiere que se... Porque eso es, para la fe de ellos, es suicidio de eliminar hijos. Oh, entiendo, uh-huh. Entiendo. Tienen esa creencia, uh-huh. Órale. ¿Y sí es cierto de que al menos 200 niños nacen al año? No puede ser. Ya sería muy exagerado. Ya no cabría nada. Okay. Muy exagerado. Sí, de hecho, ese es el motivo del video, porque me enteré y sí, sí. Como que uh-huh. Vine a averiguarlo, ¿no? Para igual desmentir. Buenos días. Lo que es cierto y lo que no es cierto, ¿no? Para que igual la gente se informe, ¿no? Pues sí. No creo. Eso ya es un comentario, creo que sacaron. Ah, pero, ok. No, parece que no ha habido eso. Pero en niños sí se ve muchísimo, ¿no? Sí, aquí hay muchos niños. Ya nos damos cuenta que por ahí en los alrededores, como es la mamá, la precuatra, ya no hay niños. Según que ya no hay escuela preescolar, porque pues ya no... No, de hecho ya, por ejemplo, en la localidad de La Mamala, uh-huh. Que estaba antes acá del pueblo de Olotla, pues ya van a eliminar el kinder, creo. Fíjese. Ya nada más sí. Hay 5 niños. Sí, ha pasado eso. Y aquí me comenta el secretario que hay más de 90 niños en el kinder. Entonces, no, que a lo mejor hasta van a querer otras escuelas más. Sí, entonces sí, es más sí, que la diferencia. Pues, sí, siempre, siempre hay más niños. Ah, siguen naciendo, okay. Siguen, Muchos niños creciendo ahorita en lo que es preescolar, en primaria, hay muchos niños. Muchos. En edad escolar. Ok. Uh-huh. Y por ejemplo, cuando usted tuvo sus primeros hijos, ¿cómo era la calidad de vida? Por ejemplo, bueno, veo que igual aquí el sueldo es muy bajo, ¿no? Mire, antes cuando yo empecé a, ya digamos, participar como ciudadano, entonces también no se podía poblar más en niños o más en habitantes, por lo mismo que entonces llegaban varias veces llegaban epidemias muy fuertes. Ajá. Y morían varios niños. ¿Hubo un tiempo que morían varios niños? Sí, varios niños. ¿De qué años más o menos me estás hablando de eso? Ajá, ¿En qué años más o menos? Eso fue como por el 65, 68. Órale. Cuando llegaban esas epidemias de mucho... Mucha fuerza como el que pasó ahorita estos de días. Ahorita no. Murieron más adultos que niños. En aquel tiempo. Eran más niños. Uh-huh, eran niños. Órale. También veo que aquí la gente emigra mucho, ¿no? Como que sale a trabajar a muchos lugares. ¿Cuánto es el sueldo aquí en Olotla? ¿Cuánto es lo que les pagan por día? Híjole, yo creo que sí, son varios. A veces se queda vacía la comunidad, pero todos salen al contrato. ¿El pago aquí es muy poquito? ¿Aquí? Ajá. No, ahorita ya hasta ya se igualó. Ahora ya el precio de aquí es precio de allá. Pero nada más que la gente ya se acostumbró a trabajar allá. Será que son pocas horas, más descansadamente, o quién sabe a qué se deba, pero mejor. Ah, ok. Prefiere ir a trabajar allá afuera y no en su comunidad. Porque anteriormente la gente sí como que iba a otros pueblos, ¿no? A trabajar, anteriormente. Bueno, sí salían a trabajar, pero al jornal, al huíngaro. Ajá. Al huíngaro. Sí salían, porque aquí ha habido veces que, o más antes, como cuando yo fui niño, todavía había más esa necesidad de que tenían que salir los padres de familia a trabajar a una comunidad donde cultivaban más maíz o frijol y los ocupaban allá como
como peones. Ah, ok, ellos donde trabajar. Ahora, no, pues ya está, don Alejo, pues ahora sí que muchas gracias por su tiempo, ¿no? De compartirme un poco de su experiencia, ¿no? De los hijos que tuvo y todo eso, como usted dice, ¿no? No es para sentir pena, porque es la verdad, ¿no? Como, sí. Y entonces, pues muchas gracias, le agradezco mucho, Está bien, muchas gracias, igualmente ustedes que nos dan ese privilegio que de poder participar en estos actos. No, pues ya está, mi jefe. Entonces, muchas gracias, pues, por su tiempo. Me gustó mucho la plática, conocer un poquito más acerca de su vida. Muchas gracias por su visita y que lo pase bien, que Dios lo bendiga. Dale, mi jefe, ya está. Ándale, pues, sí. Dale, muchas gracias. Ándale, sí, que vaya bien. Pues como podemos observar en la entrevista, los comentaba el señor de que pues ha habido una gran diferencia a paso de los años. Hoy en día pues ya la planificación se empieza a ver en este lugar. Ya no hay como que tal muchos nacimientos, pero pues realmente anteriormente las familias se conformaban hasta por 10, 15 personas. Así como pudimos observar, nos comentaba que él tuvo 15 hijos, entonces imagínense, y eso era muy común, ¿vale? Entonces pues bueno, hoy ya pues se empieza a ver un poco menos eso. Pero pues bueno, ¿no? Ya saben que este video es con fines informativos. Espero les haya gustado. Sigan la página, suscríbanse, hagan paro. Vamos a seguir subiendo contenido. Y pues bueno, amigos, espero les haya gustado. Eso es todo por hoy. Ánimo.